Buenas tardes, compañeros en estudio, y buenas tardes, televidentes de Enlace Noticias. El día de hoy me encuentro con Yolitza Zambrano, quien está denunciando que falsificaron su identidad, por lo tanto le están llegando mensajes que no tienen, digamos, información de lo que es ella, sino información de otra persona con el nombre de ella. Hola, muy buenas tardes, Yolitza. Yolitza, cuéntele a los barranqueños qué es lo que está sucediendo, desde cuándo sucede esta situación y qué está pasando. Bueno, hace una semana me llegaron un mensaje. Un familiar me dijo, vean, me llegó un mensaje que se debe una plata. Y yo, ¿cuál plata? Si yo nunca he prestado plata y no me gusta tampoco deberle a ninguno. Bueno, ahí siguieron. Después me llamó otro. Ay, ¿cómo se le ocurre dar mi número de referencia? Y yo, no, tampoco, yo no he dado nada. Me robaron toda mi información y la verdad no sé qué hacer. Yolitza, usted me comentaba que también han publicado fotos de sus hijos, que son menores de edad, en las redes sociales. También, ¿desde hace cuánto se presenta eso y qué información usan para publicar los niños en las redes? Pues usa que yo estoy pidiendo plata por nombre mío, que los hijos no tienen para comer, me publican un montón de cosas, me han tratado de lo peor. Yolitza, ¿usted qué situación o qué ha hecho respecto a esto? Ya he ido para la fiscalía, ya mañana me toca poner la demanda ya porque es otro límite ya y la verdad se salió de las manos. ¿Ha recibido amenazas también por esa situación? Sí, claro, que me van a publicar, me van a coger todos los números y van a decir que yo soy una ladrona, que yo robo plata y yo en un momento... Bueno, Yolitza, usted me comentaba también que le robaron como tal todos sus datos, o sea, el número de cédula, número de celular, que vaciaron sus fotos. La bancaria también me ha robado, cuenta bancaria, que más me ha robado, un poco de cosas, correo también, los números también personales míos también me han robado. Yolitza, hágale un llamado a la policía y a los entes competentes de Barranca Bermeja para que le atiendan esta situación y le resuelvan esta problemática. La verdad, necesito apoyo, que ya me están llamando a tratarme de lo peor. El que me está viendo eso, póngalo, compártalo, que no sea ustedes, hoy por mí, mañana por ustedes. Bueno, y ese es el caso de Yolitza Zambrano, quien ha denunciado esto, y a los televidentes y a las personas que están viendo este video, también les llamamos para que no caigan en esta falsedad. Ese es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.